Hola gente gamer y no gamer, bueno, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez sobre Super Mario Odyssey. Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar unos nuevos trajes que acaban de añadir al juego. El día de hoy, miércoles 28, sí, 28, creo que es 28. Aquí está, notificaciones de la actualización. Próximamente habrá atuendos especiales. Cuando visites la tienda encontrarás estos atuendos: casco Satellaview y traje Satellaview, ok. Casco de bateador y uniforme de béisbol. Ok. Pues vamos a comprarlos y a ver qué tal le queda a Mario. Y de paso vamos a ir por una pista artística que me faltó en buscar, que es en el Reino Sombrero. Así que vamos. Ya sé que llevo varias semanas que no subo Mario Odyssey. Desde la última vez que subí, que fue cuando estábamos probando por primera vez el mundo globo. Y de ahí ya no subí ningún video. Dije que iba a subir un video cuando tuviera otra vez al traje este de caballero. Pero yo creo que primero, antes de encontrar la pista artística, que ya sé su ubicación y toda la cosa, vamos a ir aquí a la tienda a comprar el traje de caballero y ahorita compramos luego los otros trajes nuevos. Nos han llegado nuevos productos, ok. Ok, no están caros, no están caros. Vamos a comprar el casco de caballero. Cambiar. Sí, sí, lo quiero. Cambiar. Y armadura de caballero. Vamos a ver qué tal nos queda. Vaya. Pues sí le queda bien a Mario. Así que vamos aquí a la ubicación de No, espérate. Si no mal recuerdo es en la parte de arriba. Sí, 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 es en la parte de arriba. Porque luego de ahí tenemos que caernos. Así que vamos a la parte superior del sombrero. Bueno, al sombrero mejor dicho. Y si no mal recuerdo, si es aquí. No, es por acá. Bye. Bye, vaya. Es justo aquí. Vaya. Y creo que es justo aquí. Y tiene que aparecer un Luigi en 8 bits. Oh, pues sí, ahí está. Hola. Ese dinero que nos estás dando lo vamos a utilizar. Así que gracias por tu colaboración, Luigi. Y vamos al reino este de las arenas para encontrar el otro Luigi. Y esperemos que nos dé un buen de dinero. Disculpen si escuchan a un perro ladrar, pero es que no puedo hacer nada, no es mío de todos modos. Pero es que no entiendo por qué no lo callan. A ver, vamos aquí al reino de las arenas por Luigi ese de 8 bits que nos tiene que dar dinero. A ver, vamos. Sí, gracias por la introducción. Vamos. Muy bien, está justo debajo de esa pirámide. Ojo que ahí se desenfoca la cámara. Ojo que casi me pincho yo. Y está en medio, si no mal recuerdo, de la sombra de la pirámide esta. Y está justo aquí. A ver, ¿cuánto dinero nos das? Pues no mucho, ¿verdad? No, nada más 10 monedas. Vaya. Bueno, pues vamos con Luigi. Que ocupo dinero, hermano, ocupo dinero. Luigi, aquí estás. Pues yo creo que sí, porque si no, no voy a tener dinero para comprar la nueva ropa. Vamos a buscar globos. Muy bien, vamos. A ver.
81 de recompensa. Este estaría bien. ¿O este? Últimamente las esconden nada más. 13 segundos, lol. Ya lo vi, aquel ya lo vi, pero nos los vamos a jugar. LOL, no, es imposible, no sé cómo le hizo este men. Imposible, imposible, LEL. Bueno, pues voy a hacer un pequeño corte hasta cuando yo consiga la cantidad necesaria para comprar la nueva ropa. Muy bien, ya estamos de vuelta y ya conseguí, creo que el dinero suficiente como para comprar la nueva ropa. Pero no sin antes, les voy a mostrar muy bien a detalle el atuendo de Mario este de caballero. A ver, a ver, a ver, a ver. Acercar con X aquí, muy bien. LOL, demasiado cerca. A ver, ahí está. Bueno, pues es el traje típico de un caballero. Ahí me quedé callado, no sé, para crear suspenso. Y pues a Mario le sienta bien este atuendo, ¿eh? Aunque es, no sé, ahorita como que lo miro bien, digo, como que hace calor, no sé. No sé si Mario está sufriendo calor ahorita, pero bueno, es cosa de. Así que vamos aquí a la tienda de Crazy Cap a comprar la nueva ropa. Espero que me alcance el dinero. Dime que sí me alcanza. No, no me va a alcanzar. Bueno, vamos a comprar este primer traje. Lo compro. Cambiar. Dice, recuerdo de un servicio olvidado. Ok. Representaba el futuro en el pasado. Ok. Casco de bateador. Un casco rojo brillante para un bateador diestro. Ok. Uniforme de béisbol. Aun quienes no practican el deporte reconocen que este es uno de los uniformes más icónicos. Supongo que es para Mario Béisbol. No sé si ese juego existe o existió. No, yo qué sé. Pero bueno, compramos este de mientras. Aún nos falta, creo que 2000 monedas. Lil. Bueno, pues de mientras le voy a mostrar este traje. Y ahorita voy a hacer otro corte hasta que consiga hasta que consiga el dinero suficiente para comprar el otro traje. A ver, justo aquí. Ajá, excelente. No, 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 espérate. Y bueno, aquí está el traje de Mario este. Que era así como espacial, no, 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 no presté mucha atención. Pero vaya, vaya, vaya. Aquí tenemos aquí como la mochila propulsora. El casco ahí con el logotipo de Mario, ya saben. Muy bien, se mira muy robótico, de hecho. Ok. Muy bien, entonces voy a hacer otro corte hasta que consiga el suficiente dinero para comprar el otro atuendo. Así que corte y ahora vuelvo. Muy bien, pues después de casi media hora, ya por fin conseguí el dinero suficiente para comprar la nueva ropa. Así que compramos primero el traje de béisbol. Bueno, uniforme y el casco de bateador. Muy bien, a ver, a ver, a ver. Y así es como nos quedamos con 9 monedas, vaya. Gracias, gracias, Tau, gracias. Y ahí está. Vamos afuera para que así se lo pueda mostrar mejor. A ver, 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 ¿dónde puede ser un buen lugar? Ah, aquí. Muy bien. No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? No, ahí está. LOL, no sé qué, no, no, no sé qué estaba haciendo. Bueno, pues como pueden ver, aquí está Mario con el traje de béisbol. Bueno, uniforme de béisbol. Mario 64, ¿eh? Ok, tal parece que un juego de béisbol fue de Mario en la Nintendo 64 y yo no me enteré. O simplemente pusieron de 64 porque sí. No creo. La verdad es que no estoy muy familiarizado con juegos de deporte de Mario más que
el de Mario Tennis y ya, sí, Mario Tennis. Así que, pues bueno, este es el traje de uniforme y traje de béisbol, como le quieran llamar. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, dejen su like, aunque haya demasiado, suscríbanse para más. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Arma y les mando un gran saludo. Hasta luego y adiós. Cuídense. We'll be right back.